Sean todos bienvenidos a Chivas al Día. Vamos con la información de Guadalajara, donde continúan buscando a su nuevo técnico. Y una de las opciones es Benjamín Mora, quien habló de la posibilidad de firmar con Chivas, donde empezó diciendo que en este momento aún no ha sido buscado por el Guadalajara, pero que con sus representantes han estado conversando y analizando la posibilidad de llegar a Chivas, pero que sería un orgullo llegar al equipo rojiblanco, porque él es un técnico mexicano que quiere la oportunidad de demostrar sus habilidades y sería un honor dirigir al Guadalajara. Además, comentó que no solo en este momento es un candidato para dirigir a Chivas, sino que en anteriores ocasiones los directivos del Guadalajara han buscado a sus representantes, pero que aún no se ha dado la oportunidad de llegar a Chivas, pero que si llega la oferta no dudará en ningún momento de firmar con el equipo rojiblanco. Continúa diciendo que es cierto que en este momento tiene un contrato en la Liga de Canadá, donde dirige al equipo York United, pero que ese contrato se termina en 2 semanas, ya que la Liga de Canadá está prácticamente en su etapa final, y es claro que tiene el espacio necesario para llegar al Guadalajara, o en caso de que no llegue la oferta de Chivas, tiene en la mesa una renovación con York United. Se le preguntó acerca de lo complicado que es para un técnico mexicano dirigir en la Liga MX, porque en este torneo iniciaron solo 4 técnicos mexicanos y 14 eran extranjeros, a lo que él respondió que es cierto que es difícil dirigir en México, y por eso él ha ido a varios lugares a mejorar sus cualidades. Y le encantaría regresar a la Liga MX, porque ya estuvo dirigiendo al Atlas, donde le fue bien. Y estará agradecido si le dan una nueva oportunidad en el fútbol mexicano. Se le consultó acerca de que si llega a Chivas, ¿qué posiciones buscaría para pedir nuevos refuerzos? Donde contestó que eso es algo que debe analizar más a fondo con los directivos, porque en este momento primero quiere concentrarse en York United y terminando el torneo en la mejor posición posible, y ya después se concentraría en el proyecto del Guadalajara, si así lo deciden los directivos rojiblancos. Lo último que comentó fue acerca de la salida de Fernando Gago, donde dijo que en caso de existir la cláusula de salida, era probable que saliera de Chivas, y así lo hizo, porque él se siente identificado con Boca Juniors, y es respetable la decisión de firmar con Boca y dejar a medias el proyecto con el Guadalajara. Y al final comentó que le aportaría experiencia y ganas de regresar a Chivas a lo más alto, que es ser campeón, porque es un equipo grande y debe siempre llegar a las finales y levantar el título de campeón. Ahora vamos con información de las Águilas del América, donde su técnico André Yariné habló luego del empate entre el América y el León, donde dijo que se encuentran incómodos por seguir en la parte baja de la tabla general, porque ellos sienten que merecen tener más unidades de las 14 que tienen actualmente, pero que van a seguir trabajando en estas 2 semanas y van a enfocarse en el próximo partido, porque desde este momento van a tomar cada partido como una final, ya que saben que aún tienen 6 partidos por delante y tienen tiempo para lograr que América recupere su nivel y puedan mejorar su posición en la tabla general. Además que está buscando subir el nivel de sus jugadores, porque varios de ellos siguen en un bajo nivel debido a las constantes lesiones que han tenido por la cantidad
de partidos que han jugado con el América y esperan tener un gran cierre de torneo. Es claro que América sigue en un bajo nivel, porque desde que fueron campeones no se vio el gran estilo de juego que sí demostraron durante dos torneos consecutivos. Y el único que se podría decir que sigue en un gran nivel es el portero Luis Ángel Malagón. Y por ello, él nuevamente fue convocado a la selección mexicana. Y es probable que sea titular en los partidos amistosos. Pero el resto de jugadores han tenido partidos buenos y partidos malos. Y Yarine debe aprovechar al máximo estas dos semanas para convertir a este América en el América que logró el bicampeonato. Una nueva preocupación que tiene Yarine es la lesión de Brian Rodríguez, porque él estaba muy bien hasta antes del partido, pero durante los entrenamientos previos se lo observó con una molestia muscular, y por ello Yarine le dio descanso para evitar que tenga una lesión más complicada. Y por el momento es duda para el próximo partido, que será con Santos. Y él se encontraba listo para viajar e incorporarse a la selección de Uruguay, porque había sido llamado por Marcelo Bielsa. Pero después de su lesión, se decidió que se quedara en la Ciudad de México para iniciar su recuperación y podría ser baja de 2 a 3 semanas. En cuanto a regresos dentro del América, se sabe que el defensa central Sebastián Cáceres se encuentra totalmente recuperado y podrá jugar con Santos y también podrá jugar el partido amistoso con Chivas, si así lo decide el técnico André Yarine. Además que Eric Sánchez se encuentra en la parte final de su recuperación y también podría ser opción para jugar con Santos en la jornada 12 del fútbol mexicano. Es todo por hoy en cuanto a información de Chivas. Volvemos el día de mañana con más actualidad del equipo rojiblanco y de los demás clubes de la Liga MX.